tubo de papel higiénico. Yo lo corté de 17 por 10 centímetros, pero me di cuenta que tenía que ser más alto. Luego lo forraremos y recuerden que también pueden pintarlo con témperas. Las partes sobrantes de la hoja lo doblaremos hacia adentro. Ahora doblaremos hacia el interior del tubo, así como lo hago yo. Y luego las dos puntas lo juntamos. Si quieres colgarlo en tu árbol, será mejor que antes de pegar las dos puntas pongas tu hilo o listón en el centro. Con la parte de abajo haremos los piecitos. Para eso doblaremos a lo contrario que hicimos en un comienzo. Si pondrás un regalo pequeño, es mejor que lo hagas antes de cerrarlo. Doblaremos las dos puntas para que parezcan que sean sus botas. Haremos su carita con la esquina de una hoja. Lo cortamos y pegamos. Algodón en su gorrito, pero como yo no tenía, corté un círculo. Ahora pegaré el hilo de pescar al centro, ya que me había olvidado de pegarle en un comienzo. Haremos los detalles como la carita, los brazos, los pies y el cinturón. Darle un poco de color al rostro, pintar el cinturón y las botas. Ya para finalizar, cortaremos dos cuadraditos pequeños para hacer las mangas. Y bueno, este es el resultado. Thank you.
Thank you.